tenemos que ir en contra de nuestra identidad, en contra de nuestra calidez, de los saludos, de chocar las manos, de los abrazos y los besos, en contra de compartir en la mesa y de los brindis, en contra de celebrar todo, de hablar así, cerquita, en contra de saludar a quien se nos atraviese en el camino, sin importar quién sea. Estamos acostumbrados a estar juntos en las buenas y en las malas, pero hoy tenemos que separarnos para seguir juntos. Hoy más que nunca nuestro país nos necesita, y no solo a unos pocos, nos necesita a todos. Hoy no solo el país tiene el reto más grande de la historia, sino el mundo entero, y solo podemos ganar si todos jalamos para el mismo lado. En estos momentos es tiempo de ser fuertes, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestra comunidad, por los que nos están cuidando, por las generaciones anteriores y las nuevas. Y lo más importante es que hoy te necesitamos a vos. Te necesitamos no afuera, sino en casa. Esta batalla la vamos a ganar desde adentro, porque el enemigo no se ve. Porque es mejor extrañar un poco que decirnos adiós para siempre. Porque cuando todo esto termine, regresarán los abrazos de los abuelos, las pláticas con los vecinos, los mascones con los del trabajo, las reuniones de tareas, las comidas en familia, las celebraciones de cumpleaños, las citas al cine, los asados con los amigos, los bailes en las bodas, los saludos, los apretones de mano. Porque cuando todo esto termine, recuperaremos nuestra identidad. Volveremos a ser nosotros mismos. Hoy, que nadie se quede afuera.